Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. No nos acompaña Miguel Paradiso porque está en algún lugar de las Europas. Está en Europa, no se sabe dónde. Si alguien lo vio, le puede sacar una fotografía, la puede mandar. Hacemos un hashtag. Mike Paradiso ya va a estar con nosotros, pero sigue con sus vacaciones. Bueno, vamos directamente al programa de hoy. El programa de hoy va a tener una entrevista muy especial. La entrevista con Lino Villar Cataldo. Lino Villar Cataldo, un médico que sufrió un robo en el año 16, en el 2016. Durante ese robo, mata al ladrón de 4 tiros. Un caso que se presentó como de legítima defensa. Sin embargo, la justicia lo va a mandar a juicio. Juicio que se va a hacer, cosas de la Argentina. Se va a hacer en el año 19, el año próximo. Pero ese caso, con el protagonista, lo va a tener usted acá, en Cámara de Crimen, en esta edición. Pero bueno, vamos a comenzar con un hecho que es... A ver, hay gente que no aprende. Sí, hay gente que no aprende. Hay gente que sale de la basura y vuelve a la basura. Es así. Un tipo, un pibe, 19 años, 20 años, mata a un jubilado. Lo agarran, lo condenan, va a la cárcel. De hecho, la cárcel, como todo el mundo sabe, no sirve para casi nada. Dije casi nada. Vamos a darle esto. No sirve para casi nada. Está en la cárcel. Sale. ¿Y qué vuelve a hacer? ¿Qué hace otra vez? Vuelve a robar y a matar a un jubilado. En una palabra, no aprendió nada. Un tarado, un bobo, un asesino, un criminal. De este caso vamos a estar hablando ahora, después de esta barrida. Y vuelve a matar, y vuelve a matar, y vuelve a matar. Bueno, mató 2 veces. ¿A qué? A un jubilado. Yo le digo una cosa, en Estados Unidos le dirían un asesino serial. Repite la serie. Vamos a hablar de esto con Sebastián. ¿Cómo te va? Bien. Se va. Bueno, contame esto. Bueno, el tema es lo que dijiste, ¿no? Uno que está en la basura y vuelve a la basura. Y en el medio está la cárcel. ¿Qué es? Entonces también, por lo menos en esta ocasión, para este delincuente. Bueno, sí, lo de siempre. Y a veces hablamos de violadores y hoy de asesinos de jubilados. Porque fueron 2 casos casi idénticos los que cometió este hombre. Estamos hablando de Mariano Atilio González. 31 años tiene hoy el delincuente. Que hace días, nada más el sábado, en la zona de Balcarce, cerca de la ciudad de Mar del Plata, sí, asaltó con 2 cómplices a una pareja de jubilados en su casa. Los asaltó cuando estaban durmiendo y los sometió a las golpizas. Al hombre le pegó con la mano cerrada y le pegó. A la mujer también empezaron a pegarle. Y soy reiterativo con esto de pegarle porque es la secuencia, la imagen que tenemos que hacernos, que les pegan, la mujer le dice, no me pegues jamás, no grites porque también te vamos a dar. Toda esa violencia contra esta pareja de jubilados, 83 años, la víctima fatal, Nicolás Bagazate, el hombre que murió, este jubilado que murió a golpes. Por delincuentes que habían hecho inteligencia horas antes. Habían hecho como una especie de cuento del tío, habían ido a la casa el día anterior con una camioneta y estaban pidiendo colaboración para unos chicos discapacitados, algo que no estaba muy en claro, y la mujer se da cuenta, avispada, y les cierra, les niega. Se ve que o estaban haciendo inteligencia o ya era el primer intento de asalto. Claro, no claro. Pudieron, se fueron. Después, por las cámaras de seguridad, porque se dieron cuenta que la chapa patente, la misma camioneta, todo, era justamente la misma banda. Este hombre con 2 delincuentes más que entonces cometieron este caso. Y después, a las horas, el otro día, fueron detenidos. Pero cuando lo detienen, se dan cuenta que había hecho lo mismo en el año 2007. Les salta el antecedente. ¿Pero cómo? ¿Y entonces qué? ¿Qué pasó? ¿No lo detuvieron en su momento? Claro. ¿No lo condenaron? Sí, lo condenaron. Lo condenaron en su momento a 16 años de prisión. Aquel caso, 2007, Héctor Villalba, 69 años también. La víctima en la misma zona, también con su pareja, estaba en su casa. Sí, es asaltado. Pero a este le pegaron, lamentablemente, un balazo en la cabeza. Ya no fue a los golpes, fue de un disparo de arma de fuego en la cabeza. Lo mataron. Y entonces, claro, después en su momento fue detenido, 1 año después de ese caso, llega a juicio, lo condenan a 16 años de prisión. Sí. Y, claro,
es, no solo es una cuestión matemática, hay otros condimentos, cosas que tienen que tener en cuenta la justicia para darle la libertad condicional a alguien. Pero en este caso, claro, la segunda tercera parte de la condena la había cumplido y entonces este año fue liberado, en julio. Este mismo año. Sí, fue liberado por ese beneficio, la libertad condicional en realidad. Entiendo perfectamente. Y con ese beneficio empieza a robar de nuevo y es cuando llega a la casa de estos últimos jubilados y mata a golpes al hombre. O sea que en el periodo que estuvo en la cárcel no aprendió nada. No solo no aprendió nada, sino que la mujer de este asesino le dijo a la justicia en los últimos días a qué se dedicaba. ¿A qué se dedicaba, señora? A emborracharse, a drogarse y a salir a robar. Fue clarísimo la mujer. Bueno, esa es la escuela, la famosa escuela de la cárcel. Es eso. No es para todos, pero bueno, buena parte hacen eso. Si lo tenían ya, lo perfeccionan. Y si no lo tenían, lo aprenden. La Cámara de Apelaciones, obviamente, es la que le da la libertad condicional en esa instancia. Que seguramente tendría, en este periodo que estuvo en la cárcel, tendría conducta ejemplar. Sí, siempre tiene conducta ejemplar. Perfecto, ¿no? Así que bueno, es otra vez la misma historia. Por un lado lo fuerte de hablar de otra vez el mismo delincuente, un reincidente. Y por otro lado, lamentablemente, el testimonio que ahora vamos a escuchar de la viuda, la mujer de la víctima. Que sobrevivió. Que sobrevivió, que estuvo internada y demás. Totalmente. Y de esta manera nos relataba cómo fue el asalto fatal. Yo estaba durmiendo y de repente veo que me ata uno así, que me ata. Y digo yo, ¿pero esto qué? Pero después me di cuenta, esto es un robo. Y dice, cállate la boca. ¡Policía! ¡Policía! Después entraron, vio los otros dos y comenzaron. Le pegaré a mi marido. Dice mi marido, si estaba durmiendo. Dice, no me pegue más, no me pegue más, no me pegue más. Y después comenzó todo esto, ¿viste? A decir, callate la boca, y no hablé. Digo, pero yo me ahogo, sacame, no me haga más, ya más daño. Y ahí estuvo, ahí pegándome, ahí, pim, pam. Pues sin gritar, no grité, porque sin gritar, dice, la va a ligar fuerte. ¿Cómo eran los golpes? ¿Eran en la cara, mano cerrada, mano abierta? No, de mi marido era puño cerrado, creo. ¿Qué le pusieron? ¿Una bolsa, una ropa en la cara? Que sí, no, me ataron. Algo me ataron. Con ese momento uno no sabe lo que... Y ahí estuvieron, así que... Fue una cosa, mira que... Muy triste, una cosa muy triste. Lo que más siento es que me mató a mi marido. No había dinero, pero el comentario era que acá había mucho dinero. Por comentario. Tenemos también, viste, caja fuerte, y con dólares también. ¿Dónde está la caja fuerte? Nunca tuvimos caja fuerte, nunca tuvimos caja fuerte, nunca. Fue un comentario. ¿Revolvieron todo? No quedó nada. Los zapatos, todo en el suelo, ellos querían plata. ¿Qué sensación tiene usted cuando se entera que uno de los ladrones que estuvo aquí había estado preso y que la justicia lo liberó también por robar a jubilados y le pasa a usted? ¿Qué sensación le queda de eso? Y que yo no sé, una sensación, no sé. ¿Se da bronca? Odio. No se puede tener 3-4 años preso porque mató una vida, de una familia, destruyó una familia. Porque adentro son. Y en estos casos se ve, pero tanto no. De robar sí, pero de matar no. Es una cosa que yo no me olvido más. Jamás en la vida. Qué impotencia que se lo hayan arrebatado así. Sí, es cierto. Sí. Es como murió también. Si fuera muerto, bueno, estaba enfermo, le entra un ataque así. Pero así como lo mataron, lo asesinaron. Le dieron muchos golpes, ¿no? Sí, le dieron, sí. Sí. Y le barandado, pues yo después tampoco sentí, porque yo también me sentí mal también. Porque, viste, ya me pegaba y no hablé. Y ya está, y ya estaba agarré nervios también. Eso es perdón de Dios. De matar a una persona de 83 años y que esté durmiendo y que entre, y por plata, por lo que sea, pero que lo mate no va. Eso no va. No. ¿Y si tuviera el juez enfrente que dejó libre al delincuente que mató a su marido? Sí. Qué corrupto. Y por eso pasa esto, por los jueces.
si los jueces vio estaría distinto, esto no pasaría. Porque esto, hace esto, está hace 4 años y después sale. Y sigo otra vez, ¿eh? No. Es el caso de la semana. Es el caso de la semana, va a ser el caso tal vez del mes. Vamos a hablar de este caso durante mucho tiempo. ¿Qué caso es? Este, el del peaje. Acá lo tienen. Estas son las imágenes que se han captado de un hecho que tiene que ver con una discusión. Una discusión que termina con un hombre muerto. Entre dos automovilistas se pelean. Se pelean y uno de ellos, de acuerdo con la información que se tiene, uno de ellos, que es miembro de una fuerza de seguridad, con el arma termina la discusión. No hay más discusión. Mató al otro a tiros. ¿Sí? Este es el caso de la semana, el que ocurrió en un peaje. Para hablar de este tema, que ocurrió, insisto, el sábado anterior, está Nacho. Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Qué haces, querido? Y vamos a volver a nuestras viejas épocas, ¿eh? Vamos a hacer una cosa y vamos a resolver el crimen acá. Bueno, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, dale, contame. Le vamos a mostrar una serie de documentos que son los que están definiendo la causa en este momento y que se hicieron hace horas nada más. Esto que estamos viendo aquí, Ricardo, son las 2 de la madrugada. Hay solamente habilitadas 4 cabinas, cosa que no se contó hasta ahora. En la cabina 22 había un empleado del peaje que vio todo. Ajá. La cabina 23 estaba cerrada y la cabina 24 es donde se da el incidente, que es la del tránsito pesado. Esto. Acá, esta, esto sí, que está acá. Sí, señor. Sí. El Gol del Prefecto está adelante y el Clio está atrás, para situar a la gente que por ahí no siguió el caso. Mirá lo que dice el testigo. Esta es la declaración del testigo clave de la causa, que es un empleado del peaje que tira por el piso todo lo que se comentó durante la semana. Es esto. Yo he tapado, lógicamente, los datos para que ustedes puedan reservar la identidad. Mirá lo que dice el testigo. Los autos venían bien pegados. Sí. No tuvieron un incidente previo. Sí. No hubo ningún tipo de roce entre los autos. Uh-huh. No hubo discusión previa. Sí hubo una agresión. Yo tenía una amplia visión. Uh-huh. Lo único que tenía a decir, dice el que está en el peaje, sí, es pará, le grita, pará, cuando ve la situación. Sí, pero la situación, ¿cuál es? La de dos tipos que se pelean. Prefecto adentro del auto, sí, con la mujer al lado, los dos hijos atrás, un otro hombre que avanza por la derecha, sí, y uno que avanza por la izquierda, la víctima. Sí. Dice, el empleado del peaje dice algo muy importante, mirá. Sentate acá, Ricardo, mirá. A ver qué te parece. Vamos a ver. Mirá qué detalle. Vamos a ver. Vos sos el prefecto. Sí, estás, señor, sentado en el asiento. Tenés, sí, colocado el cinturón de seguridad. Sí, señor. Y a tu derecha tenés el arma. Acá arma reglamentaria. Sí. En la cintura. Sí, señor. ¿No? Mirá, yo vengo caminando. Mm. Te sorprendo acá sentado, vos con la ventanilla baja porque vas a pagar el peaje. Sí. Y te empiezo a golpear. Vos te defendés. Con esta, sí, mano vos me frenás. Sí, sí, sí. Te me frenás. Parar, sí. Y con esta sacás el arma. Sí. El arma te la apoyás en el pecho. Sí. Yo cuando te veo el arma te empiezo a tironear. Vamos a suponer que sea así. Ahí. Sí. Yo me meto acá. Te tomo. Sí. Y empieza todo un forcejeo. Y en un momento sale el disparo. ¿Esto quién lo dice? Esto lo dice el testigo clave. El muchacho, el empleado del peaje. La víctima, sí, sale, estamos hablando del prefecto Acosta y de Cutrera, sí, la víctima sale caminando, mm, y cae detrás del auto. ¿Por qué la agresión? La agresión, y acá vienen las dos cosas que se contradicen. El prefecto dice que a él lo pasó mal y que él tocó bocina y que por eso lo esquivó y se le puso adelante. Y la cuñada de la víctima dice que en realidad el prefecto, cuando se pone adelante, retrocede el auto y lo golpea 2 veces. Lo choca 2 veces. Y eso hace que tanto la víctima como el cuñado se bajen del auto para decirle, ¿qué te pasa que me chocaste? Claro, está bien.
Los autos, por lo que se estuvo viendo en la asesoría pericial... O sea, que acá no se está hablando de legítima defensa. Ahí vamos. Primero y principal. ¿Por qué? Porque si el tipo... Vamos a la versión del prefecto. Si el prefecto dice... El marinero de prefectura, que es un cabo, sí, ¿no? Bueno, si el prefecto, el marinero de prefectura dice que tenía el arma y el otro estaba pegando y él con una mano no se podía defender eficazmente, pone el arma acá, se la pone en el pecho... Y el otro la ve, la quiere agarrar y hay un forcejeo. Si lo vio, si es todo esto que yo dije, lo dice solamente el prefecto, es un problema. Mirá, que no lo viste, ¿eh? Este es el prefecto. Sí, señor. Mirá la foto que vas a ver ahora. Le decimos a la gente que presta atención, ¿eh? Esta foto es clave, mirá. ¿Este quién es? Este tiene un ojo en compota. El prefecto. ¿Este es el marinero de prefectura? Mirá. Esta es una foto del prefecto en prisión. Pero no me da una cosa, parate un segundo. Ojo izquierdo, ¿eh? Vos estás sentado mirando para allá. Ah, sí. Te entran por acá. Está bien. Y... Sí, recibió golpes. El asunto va a ser, discúlpame, ¿no? Arma contra puño. También es cierto lo siguiente, ¿qué crees? ¿Que lo muela a golpes? No. Pero el arma es intimidatoria. Ahora, si encima que muestra el arma, cosa que se va a discutir también si era razonable o no, el que agrede va contra el arma, bueno, en fin, es una situación muy difícil para resolver, ¿eh? Mirá, muy difícil. A vos te gusta el boxeo, ¿no? Sí, me gusta. Bueno, el médico del Cuerpo Médico Forense, Rubén Horacio Torrisi, es el que hace esta pericia, mirá. Y ahí voy a aprovechar tus conocimientos de boxeo. Miren, esta es la pericia traumatológica. Sí. Miren, acá la víctima, Dutrera, tiene el puño derecho y el puño izquierdo, tiene esquimosis. Sí. En el quinto metacarpiano. ¿Cómo pega el boxeador? Sí, sí. Sí, si no sabe pegar, sí. ¿No? Sí. Tiene toda la marca acá. Tiene la marca, parate. Tiene la marca en el nudillo. El quinto metacarpiano. En las dos manos, izquierda y derecha. Bueno, pegó como... Hizo el famoso zapallazo. Mirá, se podría haber quebrado porque es la fractura del boxeador también. Es decir, la pelea hubo porque además el prefecto tiene golpes en el mentón. Tiene golpes en la nuca y tiene golpes en la cabeza. Ahora, más allá del tiro que recibió la víctima, ¿tenía golpes? No. La víctima no. No, porque no podía. La víctima estaba sentado. La víctima no lo podía. Que tiene es marcas en las manos. En las manos, pero de los golpes que él propio, que él mismo dio. Que él dio. Y lo que vamos a ver ahora es el gráfico de la balística forense. Mirá cómo entró la bala. A ver. Este es un documento oficial del expediente, que se corresponde con la secuencia que estábamos haciendo con Ricardo. Yo le decía a Ricardo sentado, yo metido adentro del auto como si fuera el victimario. Entonces, mirá, Ricardo, yo estoy así. El tiro sale de acá. Es de arriba hacia abajo. Es decir, entra por el pecho en el sector derecho, cruza, genera un daño muy importante en el pulmón derecho, en la pleura, en las aurículas del corazón, en el pulmón izquierdo, y termina, fracturó dos costillas, la quinta y la décima, de derecha a izquierda, y sale por la espalda, por la zona dorsal a la altura de la escápula. Ahí tenés la secuencia. ¿Cómo se explica la balística? Esta causa está centrada acá. Se explica por esto, por lo que dice el testigo. La persona, la víctima, se metió adentro del auto. Y el balazo salió de esa manera. La única manera de poder explicar esto... Es que se haya metido dentro del... Porque de lo contrario sería al revés. Sería al revés, exactamente. Que se metió. O sea, se metió adentro del auto. Golpeó y empezaron a pelear adentro del auto. ¿Qué te parece? A ver, vení. Vos estás sentado, ¿eh? Inclinate. Entonces, yo estoy sentado, exacto, cierto. Pero la bala entra así. Podemos haber estado así, peleándonos. Y ahí donde sí. Lo quiero decir, entra de abajo para arriba. Sí. De arriba. Entra, a ver, un poco. Vos estás inclinado. Por lo tanto, entra por arriba. Ah, entra acá. Está bien, ya entendí. ¿Qué
¿Qué te parece jurídicamente? Se va a discutir, ¿eh? No, se va a discutir. Se va a discutir. Vamos a entrar. Porque todo depende de los hechos, depende de cómo se interprete la pericia y demás. Pero bueno, lo que es muy complicado. Si no estaba el arma ahí, a lo mejor eso se resolvía de otra manera. Pero esto por un incidente de tránsito, Ricardo, que ese es el mensaje un poco que nos queda. Pero bueno, ahí están las pruebas más importantes de la investigación. Esto que acabamos de mostrar acá en Cámara del Crimen es lo que se estuvo discutiendo hasta las últimas horas de ayer. Bien, lo vamos a seguir, Nacho, lo vamos a seguir. Qué tema, ¿eh? Sí, pues, un tema es un... hay que ver cuáles son, de todas las pruebas que hay, cuáles son las que toma en cuenta el juez, cómo interpreta esta pericia y cómo interpreta los movimientos que hubo allí. Pero bueno, de acuerdo con el testigo, es lo que hay en la causa, es lo que acabas de traer. Buen laburo, ¿eh? Seguimos con esto, por supuesto, vamos a seguir con este caso. Pero ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema y vamos a entrar así directamente en un caso que tiene que ver con defensa por mano propia o legítima, mal llamada legítima defensa. Defensa por mano propia. ¿De qué se trata? Se trata de un médico. Un médico que fue asaltado en el año 2016 en Loma Hermosa, Lino Villar Cataldo. Le quisieron robar el auto cuando salía de su consultorio, le quisieron robar el auto. El ladrón terminó muerto. El ladrón lo amenaza, pero el ladrón termina muerto. Termina muerto de 4 tiros disparados por la víctima del robo. ¿Legítima defensa? ¿Exceso en la legítima defensa? ¿Homicidio simple? El hecho es que de todas estas alternativas, Lino Villar Cataldo va a ir a juicio el año que viene por homicidio. Su defensa es la legítima defensa, valga la reiteración. Su defensa es esa, yo me defendí. En cambio, para la fiscal, para el juez que lo mandan a juicio, su versión no es creíble. Vamos a hablar de este caso de presunta legítima defensa, nosotros no lo podemos saber, después de este impacto. Vino este delincuente, lo golpea en la cabeza, lo saca a las rastras del auto y esta persona se sube al auto, da marcha atrás y le pisa las dos piernas. Cuando un abogado o una persona aplica la legítima defensa, la tiene que demostrar él. Roban auto, camioneta, lo venden entero. Si quiere también, mejor que se vaya, se mude. No lo van a dejar descansar en paz, no lo van a dejar nada así. Van a hacer sus pesadillas. No así, mi papá se arrastra hasta el garage, esperando que el delincuente se vaya. Esta persona vuelve a tener el auto para adelante. Lo que hace mi papá es agarrar el arma, se reincorpora, así temiendo por su vida, y él dispara. ¿Era la vida de él o la suya? Dos versiones contrapuestas. La de quien se defiende, que habla de justamente estaba en juego mi vida, yo me defendí. Y la de que la versión de la fiscalía y de la justicia que dice totalmente lo contrario. Señor, usted no se defendió, usted mató. El protagonista, como les decía, es un médico que se llama Lino Villar Cataldo, que está acá y con el cual vamos a hablar ahora y a quien le agradecemos profundamente que haya venido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, usted va a ir a juicio por homicidio el año próximo, en el año 19. Lo contó varias veces cuál es su versión de los hechos. Lo que pasa es que su versión de los hechos está controvertida. Lo que parecía ser una cuestión de legítima defensa sin mayor oposición, ahora se convirtió, de acuerdo con algunas pericias que menciona la fiscal y que menciona el juez de la causa, se convirtió en otra cosa. Como diciendo, mire, doctor Cataldo, no le creemos, no creemos en su versión. Entonces yo le hago esta pregunta, ¿por qué tenemos que creer en su versión? Yo desde un primer momento, desde el mismo instante, sigo
diciendo la verdad, nunca he cambiado, nunca he tenido temor a las entrevistas porque siempre repito lo mismo. No tengo temor de haber dicho una mentira y después desdecirme o decir otra cosa. Sí. Yo relaté exactamente lo que ocurrió esa noche. Bien, usted salía de su consultorio. Sí. Salía de su consultorio y es abordado, es agredido, es atacado por un ladrón. Sí. Sí. Que le quiere robar su auto. Usted antes de ir hacia su auto, ¿había hecho alguna actividad en la vereda? ¿Había hecho o no? ¿Directamente salió hacia su auto? No, yo cuando saqué mi auto, sí, mi vecino, sí, estaba en la calle, sí, me habla, converso con él, hablamos con Hugo. Uh-huh. Llegado un momento digo, bueno, Hugo, me voy a retirar, claro, me voy. El auto siempre estuvo en marcha. Claro, pues usted estaba por ir. Me estaba por ir. Estaba por ir. Pero permanecía todavía la puerta de mi consultorio y la puerta del garage abierto. Uh-huh. Me siento en el auto, en ese momento veo que viene. En realidad me siento en el auto como para parar el motor, porque estaba en marcha el auto. Sí, usted tenía que cerrar la puerta. Exactamente. Y el garage. Exacto. En ese momento recibo el primer golpe en la cabeza. A través de la ventanilla. Usted estaba sentado en el auto. Yo esto no. Eso es lo que yo no recuerdo, si yo abrí la puerta o el delincuente abrió la puerta del auto. Ajá. Y me pegó con el arma. ¿Con el arma? ¿Con el culatazo? No, no fue un culatazo, no fue, fue con el caño, era un arma de grandes dimensiones. Entiendo, sí. Y en ese momento me grita que me va a matar, te voy a matar, sí, y me saca él del auto forma violenta. Sí. Cuando me saca del auto, yo caigo al piso. Uh-huh. En ese momento el delincuente se sube al auto. Sí. Y yo caigo en la cuneta que está entre el asfalto y el cordón. Sí. Da marcha atrás, me pisa, me pasa por arriba de las dos piernas. En ese momento salí rodando para el único lugar que podía, que era para la vereda. Pero a usted lo lesionó. Sí. Bueno, espérese ahí un segundo. Esa lesión está demostrada. Bueno, eso iba. Porque la fiscalía, a usted lo mandan a juicio diciendo esa versión no es real. Sí. Usted sale, lo atacan y se defiende y lo termina matando a tiros. Sí. Pero usted está diciendo que lo pasaron por arriba. Obviamente, que con la camioneta le pasan por arriba sobre las piernas. Sí. Evidentemente, si eso es así, tiene que tener las lesiones y tiene que estar comprobadas. Porque una camioneta sobre las piernas, supongo que debe dejar lesiones. Perfecto. Y bueno, usted aportó ese elemento. Sí. Está aportado, está en la causa, y hay muchas cosas más, nada más que de este hecho, sí, que si la fiscal hubiese tenido la intención de saber la verdad, sí, se hubiese enterado. Ese pantalón que estaba manchado, que estaba roto, y que estaba sucio con el agua servida de la calle. Sí. Yo como médico y cirujano sé que una infección a nivel de una articulación, sí, se llama artritis séptica, sí, y es muy grave. Sí. Cuando me trasladan a un sanatorio para atenderme de mis heridas, sí, yo pido que me traigan una ropa limpia, uh-huh, me cambio el pantalón. Uh-huh. Después el comisario que me ve me dijo, doctor, usted no se puede sacar ese pantalón. Uh-huh. Digo, pero me va a infectar toda la herida. Uh-huh. No, porque esa prueba es muy importante y la va a solicitar la señora fiscal. ¿Se lo sacó el pantalón? Por supuesto. ¿Usted se cree que la fiscal le interesó ver mi pantalón donde estaban marcadas las huellas del auto?
Jamás la pidió. No pidió eso. Nunca. ¿Pero sus piernas? Mis piernas fueron comprobadas por los médicos, las lesiones que yo tenía. Bien. Volvamos para atrás. Sí. Estamos en el hecho de que a usted, obviamente, lo tiran, lo agreden, lo tiran, le pasan, está diciendo, le pasan el auto por encima. Y en el momento, yo estoy repitiendo, ¿eh? Sí, sí. Usted después me dice, sí, no, mire esto, sí, pues yo estoy repitiendo. En el momento en que el ladrón se está yendo con su vehículo, a través de la ventanilla lo apunta. El ladrón... Usted me va a decir ahora cómo es, si es así o tiene alguna exacto variante. La puerta del auto nunca fue cerrado. Siempre... ahí está. Ahí es nunca fue cerrado. La puerta del auto siempre quedó abierta. Cuando yo me dirijo rodando por la vereda, sí, el ladrón lo que hace es apuntarme nuevamente con el auto. No querer escapar. No querer escapar. Va contra usted. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Yo no tenía escapatoria para la derecha porque él avanza hacia la puerta del garage, por lo tanto yo no podía correr para allá porque me aplastaba. Sí. Para el único lugar que yo podía correrme era para la izquierda, para el lado de la puerta abierta del auto. Para el lado de la puerta abierta del auto. Perfecto. Sí. Cuando yo llego en el lugar donde estaba depositada el arma, tomo el arma... ¿Usted se arrastra? Ruedo. Rueda. ¿Por qué dejó el arma? El arma estaba de un cantero. El arma... Sabemos lo que sufrimos a diario de la inseguridad y este no es el primer episodio de inseguridad que yo sufro. Entonces... Bien, bien. Pero digo, vamos al hecho este. Usted es una situación verosímil. Usted pensó que dejando un arma en el cantero podía tener un elemento de protección frente a alguna eventualidad violenta. Exacto. Y eso fue lo que ocurrió en este caso. Y eso fue lo que ocurrió. Usted rueda y llega hasta ahí. Sí. Casi. Usted me corrige, casi de casualidad llega hasta ahí, porque pudo haber rodado por otro lado. La situación, como es tan dinámica, se pudo haber dado de otra manera. Exactamente. Pero se dio de esta forma, sí, que es la que importa. Llega hasta ahí. Sí. Y usted tiene el arma al alcance. Sí. Y el auto que se le viene encima. Exactamente. Porque, de acuerdo con su declaración, el arma no se va, el vehículo no se va, no, sino que se le viene encima. Sí. Usted toma el arma. Sí. Y ahí dispara. ¿Sí? Sí. ¿Fueron cuatro tiros? Sí. Cuatro tiros. En el momento en que usted dispara y acierta, ¿qué la inercia del vehículo? ¿Qué ocurre con el vehículo? ¿Se detiene, se va para otro lado? ¿El ladrón al caer herido o al morir va sobre el volante, pega un volantazo porque el auto iba hacia usted? Sí. Cuéntemelo. Sí. Bueno, yo... Tengo que salir de la línea de fuego que me estaba apuntando, que yo veía, ahí está la gran diferencia, sí, entre sacar el arma del ladrón por la ventanilla, sí, a que yo viera el arma por la ventanilla. Son dos cosas totalmente estaba diferentes. La puerta abierta. Él no podía jamás sacar el arma por la ventanilla, porque el auto es esto y la puerta está acá. La puerta del Corolla se aleja del vehículo casi un metro cuando está abierta la puerta. Uh-huh. Es imposible que un brazo sea de 2 metros para sacar a través de la ventanilla. Evidentemente, no, entonces, no lo que yo eso quiero y no quise expresar es que yo veía a través de la ventanilla el arma que me apuntaba y que me decía, te voy a matar. Te voy a matar y lo estaba apuntando. Yo me corro. Para el lateral izquierdo, me preguntan 10 veces, ¿en qué momento usted empieza a disparar? Y no sé si empecé a disparar desde el piso, me parece que sí. Me incorporé... A pesar de la lesión. Sí, a pesar de la lesión. Me incorporé para el costado izquierdo, para el lado que estaba... La puerta abierta. Sí. Y me seguía apuntando y yo veía que me iba a matar y lo que hice fue defenderme. Bueno. Clarísimo lo que usted acaba de decir.
Hay dos cuestiones. Sí. Que la fiscalía y el juez le contraponen a esta versión. Una de ellas es: el arma del ladrón cayó debajo de su cuerpo, con lo cual mal podría. Usted ya lo conoce porque el expediente debe conocer de memoria. Sí. Mal podría el ladrón estar apuntando cuando el arma queda debajo de su cuerpo una vez el hombre muerto. Entonces, ¿cómo es posible que de aquí o de aquí, según sea diestro o no, el arma termine debajo del cuerpo? Eso lo toman para decir, la versión de Villar Cataldo, por ahí tiene un defecto. Y la otra cuestión, y se la digo las dos juntas, sí, que me parecen a mí centrales, es, usted llegó a decir, disparé al tuntún, disparé al voleo. Entonces yo llegó a decir... A mí me preguntan cómo fue que disparé. Sí. Porque me parece que lo que querían que yo declarara, sí, es que me arrodillé, me posicioné y empecé a disparar. No, entonces usted, yo dije, yo disparé, sí, disparé para donde estaba el auto, para el lado donde estaba la persona que me estaba apuntando. Bien. A eso yo llamé, disparé al bulto. Al bulto, sí, a ese bulto. O sea, no es, en esa situación, no es que usted tuvo la frialdad como para decir, la voy a apuntar en el pecho, le voy a apuntar a la cabeza, le voy a apuntar, no. Señor, esto duró dos segundos. Perfecto. Y ahí viene el otro argumento que le contraponen a usted. Las heridas son de arriba hacia abajo, con lo que ellos deducen que usted estaba de pie. O sea, dos cuestiones, el arma debajo del cuerpo y los disparos de arriba hacia abajo. Todo suyo. Mire. A ver, esto es dramático. Usted va a ir a juicio por una muerte. Y con el temor de que yo sea injustamente mandado a prisión cuando no fue así. Mm. Injustamente... Discúlpeme que pierda tiempo por favor, con esto. No, no hay ningún problema. Usted use el tiempo que sea necesario. Con respecto a que el arma estuviera o no en el asiento. Sí. Yo no tengo esa parte. Mm. La señora fiscal le pregunta a la médica que hizo la autopsia. Sí, la fiscal se llama Diana Maico. Diana Maico, si al recibir uno de los disparos, llamado arbitrariamente número uno, dos o tres, sí. Si el delincuente se pudo haber movido, la médica perito le contesta, sí, a pesar del dolor y del ardor que sintió, tranquilamente se pudo haber movido. Ajá. Después, en otra parte, la perito le explica que uno de los disparos es en el brazo izquierdo, donde le rompe el húmero, que es el hueso del brazo, y queda el brazo como colgando. Claro, claro. Si el hombre hubiese tenido el arma en la mano izquierda, seguramente fue el momento cuando el arma se le cayó en el asiento. A ver, su réplica es, a consecuencia de los disparos necesarios de mi parte, el arma del delincuente cae y pudo haber caído en el asiento. Exactamente. Es su réplica. Bien, bueno, a ese punto. ¿Qué pasa cuando dicen, este señor... Fíjese que cómo se contradice por favor, fiscal, que en determinado momento dice... Con una trayectoria de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, sí. De abajo hacia arriba. Pues si es de abajo hacia y levemente de atrás hacia adelante. Y en otra parte dice, nunca hubo disparos de abajo para arriba. Y acá lo está diciendo, de abajo hacia arriba. Me permite esto, porque esto es fundamental. Fundamental, hay tantas cosas fundamentales en este caso. Discúlpeme, ¿eh? Sí. De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Pero antes dice, de arriba hacia abajo.
Por eso. Porque eso es, vamos a explicarle a la gente que esto es fundamental. De arriba hacia abajo es un tipo que está parado y dispara. Y de abajo hacia arriba es compatible con la descripción que está haciendo el doctor. Yo estoy tirado, levemente incorporado tal vez, pero bueno, estoy tirado después de haber sufrido lesiones y disparo de abajo hacia arriba. Después, sí, es indefectible, dígame, que yo me incorporé por completo en determinado momento porque esa, fui caminando. Esa es una cosa que a mí me llama la atención. A mí me llama la atención. Sí. Esto se lo tenía que decir, sí, porque es lo que a usted le van a contraponer para decirle, no señor, no es legítimo. Entonces, se lo tengo que preguntar. Sí. Pero una cosa que a mí me provoca una incógnita, ¿va? Sí. Para mí es una incógnita. La lesión en las piernas, e insisto, vuelvo al principio, cuando le mire que, se lo voy a decir a usted que lo conoce, pasar por arriba de las piernas con un auto, uno imagina que lo deja como inválido. Pero usted no estaba inválido. Explíqueme. Yo le voy a contestar. Bueno, una vez en una reunión con la señora Carolina Píparo. Sí, claro. Sí, sí. Me dijo, doctor, conocida, sí, sí, yo recibí un balazo en el abdomen. Es verdad, sí, claro, embarazada. Yo nunca me di cuenta que me pegaron un balazo. Es cierto, lo dijo muchas veces. Siempre va. Cierto. Yo no sé si en esta instancia yo vale la pena que yo le explique algo sobre la lesión en la rodilla y cómo pudo haber sido, ya que la doctora Maico habla de hipótesis. Sí. ¿Yo le puedo explicar la hipótesis de cómo y por qué no me fracturó la rodilla? Pero no yo lo puedo escribir en ese pizarrón si ustedes me lo piden. Depende del tiempo que tengamos. ¿Tenemos son tiempo? 2 segundos. ¿Tenemos tiempo? Son 2 segundos. Venga. No sé si vale porque venga, eso venga, va venga. A ser mi defensa no, en no, el juicio. No. Venga, y no sé si le estoy tirando la estrategia. No, no, no. Ah, bueno, eso depende de usted. ¿Me entiende? Eso depende de usted. Si lo quiere explicar acá, un año antes del juicio, como porque, usted quiera. Porque ella dice que el cordón tenía 3 centímetros. Y yo le sí. puedo demostrar que la bajada del auto tiene determinadas cosas que no tiene 3 centímetros y donde justamente, seguramente, estaban mis rodillas. Y por eso no terminó de fracturarme por completo. Mire, hagámoslo muy rápido, muy rápido. Esto es suyo. Sí. Y lo que yo le voy a pedir es que usted, de este lado, así lo capta la cámara, me dibuje el cordón de la vereda y bueno, ¿dónde estaba usted? A ver. Esto es la salida del garage. Salida por acá, del garage. Por acá sale el auto. Sí. Este es la línea de la calle, el piso. Sí. Este es el cordón de 3 centímetros. Sí. ¿Cómo son la salida de cordón? Continúa la calle. Sí. Cuando el cordón termina, hace esto y sigue así, de ambos lados. Sí. Acá tiene 3 centímetros. Sí, para que pueda salir el auto. Para que pueda salir el auto, la rueda la tienen acá, no la tienen claro. en el medio. No, 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 está claro. Si me toma la pierna acá, acá hay 10 centímetros, no hay 3 centímetros. Y esta altura es lo que hizo que no se fracturara la rodilla. Porque si me agarra acá, pero acá no hay rueda, ¿cómo me va a agarrar ahí? Si ahí no hay rueda. La rueda está acá, en este costado. Sí. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. ¿Tenía intenciones ella de aclarar científicamente? No, señor. Nunca hizo un trabajo científico. Yo soy médico y cirujano y he presentado trabajo científico y estadístico en mi vida de médico. La última, última. Todos los días se está escuchando. Sí. Pobres policías que tienen 2 o 3 meses de instrucción no saben ni cómo se usa el arma y mató a cualquiera. No, señor, no, no, a mí la ley me exigía eso y yo cumplí con la ley. Yo lo entiendo. Todos los, así como cumplo pagar mis impuestos todos los días, cuando me exige la ley, yo lo cumplo. Me quedo con lo que usted acaba de decir recién, un poquito antes, de no vio otra salida, estaba en juego su vida, usted se defendió.
vamos a estar muy atentos al desarrollo del juicio. Dios quiere. Al desarrollo del juicio. Juicio por jurados. Juicio por jurados. Me hubiese gustado tener más tiempo, pero usted sabe, es televisión. Lo importante es que lo grueso, lo fundamental, lo esencial se haya dicho. Le agradezco mucho haber venido, doctor. Y ya le digo, vamos a estar atentos a lo que ocurra con el juicio. Gracias, señor. Quédese aquí sentado, por favor. Cómo no, gracias. Bueno, señores, ¿dónde estoy? ¿Estoy acá? No, estoy ahí. Las entrevistas de Cámara del Crimen, ¿eh? Las entrevistas de Cámara del Crimen. Los protagonistas acá, hechos que siguen siendo calientes. Este hecho no pasó, este hecho no terminó todavía. Este hecho todavía está analizándose, están apareciendo cuestiones que van a chocar en un juicio que va a decidir un jurado, ¿eh? El año próximo. Pero vamos a continuarlo, por supuesto, como le acabo de decir al doctor. Señores, vamos a cambiar totalmente de tema. Para el próximo bloque le voy a prometer la historia de Sillón. Usted sabe que necesita un clima especial. Esta historia, no se la pierda, es de rechupete. Enseguida. Bien, señores, vamos a contar la historia de Sillón, vamos a cambiar el clima del estudio. Venga, vamos a apagar las luces. Ahí está, y vamos a encender la lámpara que ya no sabe. Yo le quiero decir, ya se está. El espíritu que está dentro de la lámpara se llama Omar. No la lámpara. La lámpara no se llama Omar, si es la lámpara, ¿eh? El espíritu dentro de la lámpara se llama Omar, que tiene toda una historia. Portate bien. No, ¿qué? ¿Te fuiste? Vení, hacete amigo. Ahí está, quédate ahí. Basta, quédate ahí. Mirá este otro. No, escúchame una cosa. Mirá, se está agarrando el corazón. Se está agarrando el corazón que no tiene. No te pueden ayudar. Está agarrando el corazón. El 3 de octubre pasado cumplió 40 años el ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Ni siquiera la gente del ICVA, el doctor Cura, Alfonsina Candielo, Amalia Lizari, Laura Riznik, todo un equipo extraordinario y muchos otros del ICVA, no te pueden salvar porque vos no tenés corazón. ¿Me entendés? ¿Qué te agarrás? Basta. Vamos a contar la historia de Sillón, que es una historia. Es una historia. Bueno, mire. Tenía 32 años. Tenía 32 años, era japonés y estaba estudiando en la Sorbona. Conoce una chica, una holandesa, René. René Hatwell. René. Y la conoce, qué sé yo, como que. En principio hay piel, como se dice, hay onda. Y van al teatro juntos. Hay una amistad hasta que él le dice en un momento determinado, mira, te invito a mi departamento, vamos a cenar. Te invito a cena a mi departamento, yo voy a preparar la comida. Yo voy a preparar, te agasajo, te voy a agasajar. Ella acepta. René acepta y va, una chica, veintitantos años también, 28 años. Bueno, va y la recibe y él se fija, como se fijó siempre, en el cuello alto de René, bonita, los brazos largos y blancos, el cabello arregladísimo, una figura esbelta, una chica llamaba la atención. La hace pasar, está escuchando un poco de música, él se levanta para ir a buscar una copa, amenizar con una copa antes de comenzar la cena, que ya la estaba terminando de preparar. Y en ese momento estaba ahí la chica, todo así, en ese momento, ¡pa! El japonés le pega un escopetazo en la cabeza, que fue el primer escopetazo.
Escúcheme, si hay pibes ahí, sáquenlo, porque lo que va a venir ahora... Saquen a los pibes, sáquenlo. Hizo estofado con ella. El estofado le duró 4 días. Caníbal. ¿Cómo lo descubren? Porque, a ver, lo que no utilizó lo fue dejando por ahí, por París, la policía empieza a investigar y lo agarran enseguida, a este tipo, Sagawa medía 1,5 metros aproximadamente y René era mucho más alta, por supuesto, una holandesa más alta. Bueno, el asunto que en el año 81, todo esto pasa en el año 81, el 11 de junio del año 81 lo detienen. ¿Usted lo quiere conocer a...? Dientes tiene, ¿no? Este es Issei Sagawa. Lo mandan al loquero. Y obviamente ven los antecedentes, los médicos japoneses le hacen la revisación y dicen, este tipo no tiene nada. Este tipo no tiene nada. ¿Cómo no tiene nada? Escuchame una cosa, si los franceses están diciendo, no tiene nada. Este tipo, nada, tuvo un, qué sé yo, un brote, sí, bueno, puede ser. O a lo mejor lo hizo solamente por fetichismo. Pero enfermedad mental no tiene. Y encefalitis, los franceses vieron con la nuca. No tiene nada. Bueno, si no tiene nada, le dice la familia, si no tiene nada, señores jueces de Japón, señores psiquiatras de Japón, si no tiene nada, hay que dejarlo libre. Y lo dejaron libre. A Issei Sagawa lo dejaron libre. O sea, en Francia no le podían pedir la extradición porque no le hicieron cargos debido a que para ellos estaba loco. Y en Japón no tenía ningún delito que cumplir porque en Japón no había cometido ningún delito. Y para los japoneses no estaba loco. En una palabra, era un tipo común y silvestre que salió en libertad. Esta fue la historia de Issei Sagawa, el japonés caníbal. Bien, amigos. Vamos a apagar la lámpara. No, después de lo que te conté, tenés que apagarte e irte. Ay, Dios me libre. Bueno, encendemos las luces del estudio. Esperemos que el próximo sábado tengamos entre nosotros la amable, afable, gentil, simpática, talentosa compañía de Mike, que, no sé, lo hayan largado del lugar donde esté. En algún lugar de Europa, vio como decía la gente de Cipol antes, y en algún lugar de Europa, bueno, está en algún lugar de Europa. Y la gente de Cipol, qué viejo es este hombre. La gente de Cipol de la década de 60, ¿no? Después de la película que hicieron ahora, una porquería. Bueno, terminamos. Vamos a hablar a los muchachos, como siempre. Le estamos cuidando acá el lugar a Miguel. Hay que cuidar el lugar a Miguel. Se llevó los pinceles, todo. Se llevó hasta los pinceles, todo, nada dejó, No dejó nada. Absolutamente nada. ¿Volverá? No, sí, va a volver. Nacho. Gracias, Ricardo. A ustedes. Bueno, vení. No, yo tengo miedo de acercarme ahí porque a veces todavía hace estofado. Así ya va. Bueno, Chivediamo, fra una settimana. Arrivederci.